Los juegos multiplayer están escasos. Se ha perdido la costumbre de ir a la casa de tu amigo y pasar una buena tarde de comida chatarra, mucho calor y juegos en los cuales ambos se divertían sin necesidad de una conexión a internet. Y es que ahora parece que sin eso no se juega. Por eso, recopilamos 8 juegos modernos que cuentan con multiplayer local para jugar con tus amigos. Disc Jam fue lanzado recientemente para PlayStation 4 y PC. El juego consiste en lanzar frisbees, pero no como si fuera un paseo en la playa, sino con fuego, furia y con mucho odio hacia tus oponentes. Lo puedes jugar contra tus amigos o hacer equipos con ellos. ¿No te gustan los frisbees? Pues vámonos con un juego de cocina. Overcooked se juega hasta de 4 jugadores y la meta es adueñarse de la cocina y preparar recetas con el menor tiempo posible. Overcooked está disponible para PlayStation 4, Xbox One, PC, y si te gusta irte a nivel de portátiles, la puedes jugar en la Nintendo Switch. Mario Kart nunca se puede quedar, y qué mejor opción que la Mario Kart 8 Deluxe para el Nintendo Switch. Es la misma versión que fue lanzada previamente en el Wii U, pero con algunas mejoras que valen la pena. Aunque hay que ser sinceros, señores, cualquier Mario Kart vale la pena. Dead Nation es otro juego para pasar un buen rato eliminando zombies con un amigo o con la novia o con tu papá o con quien quieras jugarla. Fue uno de los juegos que regaló Sony por los problemas que presentó la plataforma en el 2014 y está disponible para PlayStation 4, PlayStation Vita y PlayStation 3. Castle Crashers es un beat 'em up en 2D a un estilo clásico y también es un juego para 4 jugadores en cooperativo. Tiene unos cuantos elementos de RPG y aunque es un juego que tiene casi 10 años porque fue lanzado en el 2008, todavía tiene un auge y es bastante divertido. Está disponible para Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3, PC y PSP. Y si le damos un poco a los fighting, te traemos Ultra Street Fighter 2 de Final Challengers. Este fighter es un clásico que vale la pena revivir y ahora más a un nivel portátil. Salió a finales de mayo de este año y es una gran oportunidad para lanzar Hadoukens en cualquier sitio que vayas, ya que su lanzamiento actual es solo exclusivo para el Nintendo Switch. ¿Qué decirles de este juego? Si te gusta la fantasía, calabozos y demás, Hammer Watch es una excelente opción para los amantes de Diablo, ya que tiene muchos estilos similares a este. Fue lanzado para PC y corre en Linux, Mac y Windows. También cuenta con muchos puzzles que te brindarán un pequeño descanso de todas las batallas que vas a tener. Trackmania Turbo es un juego de carreras que cuenta con más de 200 pistas, y aunque no lo creas, incluye un modo campaña y otro modo Double Driver, lo cual es cooperativo. El juego cuenta con una campaña dividida hasta de 4 jugadores, algo casi increíble en estos tiempos. Ah, y además de las 200 pistas, puedes crear las tuyas por tu lado. Estas son nuestras 8 recomendaciones de juegos con multiplayer local. Si te gustó el video, recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. Y también, si tienes algún otro juego que quieras agregar, déjalo en los comentarios. Para más noticias, videos, entrevistas y tops, gameoverdigital.com.